Llega el Sabbat. Desde que cae el sol, el viernes, hasta que se ven tres estrellas en el firmamento, el sábado, toda actividad se frena en seco. Día de descanso para los judíos llevado al extremo, en el que casi toda actividad está prohibida. Una jornada en la que los religiosos parecen llevar la batuta en ese difícil duelo que entablan ya en Israel los que abogan por un Estado secular y aquellos que desean que solo impere la ley de Yahvé. Nos trasladamos a un lugar donde el tiempo, en vez de avanzar, parece retroceder. Como en el Sabbat, aquí las agujas del reloj se han detenido. Entramos en Mea Shearim, el barrio de las 100 puertas. Cada uno de sus portones está presidido por una mesusá, un cilindro que contiene extractos de la Biblia. Una vecindad anclada en el siglo XIX, en pleno corazón de Jerusalén. Una copia de aquellos barrios que existían en Polonia o Hungría por 1800. Aquí residen más de 10.000 familias consagradas de por vida a cumplir a rajatabla los mandamientos de la Torá. Un lugar hermético plagado de avisos sobre la indumentaria recatada que tiene que llevar cualquiera que quiera adentrarse a este universo, donde ni los turistas ni los periodistas son generalmente bienvenidos. Un barrio en blanco y negro, donde la moda no existe, la televisión es diabólica, internet casi un pecado, la música solo religiosa, las noticias se leen únicamente en los pasquines de las paredes y las prisas se limitan a llegar lo antes posible a la yeshiva. Los móviles son los únicos aparatos que han tentado algunos, pero limitando casi todas sus aplicaciones. Construido en 1870 por judíos húngaros, su diseño permanece casi intacto.
descuidado y pobre, refleja el desapego de sus pobladores hacia todo lo material. Santuario de la comunidad ultraortodoxa judía o jaredí, que se apiña en sus pequeñas casas. Llegar hasta aquí es para algunos un milagro, una palabra que suena constantemente en el barrio. Para José Rubén y Lea, de origen chileno, también fueron los designios del Señor los que hicieron posible que fijaran aquí su residencia hace 30 años. Ahora, para llegar a este barrio, hay que ser de descendencia húngara. Así tuvo fuerza la bendición de él, que incluso que yo soy de Hungaria, llegué a este barrio. Vino otro rabino y le pedimos una... ¿Qué hacemos? Él dijo, yo sé cómo. Escribió una carta. Le dijo a Mario, anda a la oficina de aquí, de este barrio, y pásasela en la mano. Se la pasó. Dijo, muy bien, aquí tienen dos casas, decidan cuál de las dos. Eso fue. Así llegamos. Aquí nadie es propietario. José y Lea tienen sobre su casa lo que denominan derecho de llaves. Pagaron una pequeña cantidad cuando llegaron y otra pequeña suma abonan cada mes. Hola, shalom. 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 Lea y José tienen solo 5 hijos, solo porque la media de las familias religiosas es de 7 a 12. Los mayores ya están casados. En casa solo le quedan Nati y Yair, que fueron adoptados por esta familia siendo bebés. Se anuncia el sepelio por la muerte de una vecina. Las noticias corren de boca en boca por las apacibles calles de Nea Shearim. Aquí todos se conocen, pero no es frecuente ver corrillos ni gente dispuesta a entablar conversación. Aquí no quieren que las mujeres y los hombres anden juntos en grupos, porque según la ley judía, los hombres y las mujeres comúnmente tienen que estar separados. Y también la vestimenta, si la vestimenta lo es recatada suficientemente, también aquí hay problemas con eso. Pero no es, los que hacen problemas verdaderamente, lo que dice usted, que pueden tirar piedra o agua como le tiraron a uno de ustedes, es un grupito muy chico. Hay una razón eso de que por qué tiran piedra y por qué esas cosas. Yo no estoy de acuerdo, ¿sí? Pero hay gente que dice, yo no quiero salir a la calle central, porque no quiero ver que no, y que no yo y no mis hijos, que vean nada que no sea que yo a mí no me guste, ¿sí? Entonces, ¿por qué vienen adentro de esto y aquí se ponen, aquí me vienen a mostrar la calle acá donde mí? En el barrio tienen todo lo que precisan y nada relacionado con los nuevos tiempos. En sus cafés o pizzerías no hay sillas ni terrazas, tampoco bancos en la calle. Silencioso hasta el mediodía, cuando los pequeños salen de la escuela. Niños curiosos, pero que jamás aceptarán un dulce de un extraño, hasta no estar seguros de que es kosher, comida preparada según las normas del judaísmo. En el barrio, numerosas casas de comida ofrecen alimento a los más necesitados. Pero no solo eso. Cualquier cosa que puedan precisar la pueden encontrar sin necesidad de comprarla. Cochecitos de niños, ropa o hasta biberones. La solidaridad aquí es un mandamiento. Cuando hay una fiesta, se invita a toda la gente que está en la sinagoga. Todos van y todos están ahí. Los sábados, por ejemplo, cuando hay un novio, sube a la Torah, a la Biblia, a bendecir a la señora que va a tener, la señora nueva, a su novia. Hacen una fiesta muy grande y están todos los vecinos. En casa de Moshe celebran las 7 bendiciones.
una fiesta dedicada a agasajar a los recién casados. Los matrimonios jaredín se celebran a temprana edad, algunos antes incluso de cumplir los 18. 7 fiestas por cada uno de los días de la creación. Los esposos reciben las bendiciones en 7 fiestas consecutivas que organizan las personas de su círculo más próximo. Un día la familia, otro los amigos, otro los vecinos. Hoy es la 7ª y son los compañeros de la yeshiva los que bendicen a la nueva pareja. Así suceden los milagros, os voy a contar. Salí de mi casa con las primeras luces del día y de repente vi a este equipo de televisión y me dije, ¿pero qué pasa? Me dijeron, nos gustaría conocer cómo es la vida de los religiosos en Jerusalén. Somos de España. Dije, bueno, pues perfecto. ¿Quién iba a decir que estarían con nosotros celebrando las 7 bendiciones cuando no sabían de qué iba a ir todo esto? En el día de la boda se vuelve a nacer, puro como el día que llegas a este mundo, libre de pecado. Según su creencia, Dios borra ese día todos los errores pasados. Nosotros creemos, en el sentido más profundo del matrimonio, que viene de esa unión del alma. El alma está originalmente separada, y cuando uno se casa, se vuelve a juntar otra vez. Y ese es el sentido del matrimonio. Me encanta. Y cada matrimonio necesita esfuerzo. A eso nos comprometemos cuando recibimos las 7 bendiciones. Y siempre uno piensa que va a ser más feliz de lo que luego es. Pero creo que cada persona tiene que esforzarse en dar en lugar de quitar del matrimonio. Lo que puede dar a la otra persona. ¿Cómo ayudar al otro? El matrimonio es algo fantástico. Las autoridades religiosas tienen el monopolio sobre el matrimonio. En Israel no existen los matrimonios civiles y no pueden casarse con personas de otra confesión. Los que no quieran o no puedan casarse por la religión tienen que hacerlo en otro país. Generalmente se van a Chipre. Todos los procedimientos para casarse o divorciarse en Israel están sujetos a las normas de las instituciones rabínicas, y eso tiene que cambiar, porque la gran mayoría en Israel no está dispuesta a aceptar que las cortes rabínicas apliquen las normas ortodoxas para regular, por ejemplo, la vida familiar. ¿Quién lo cuenta, mi esposa o yo? ¿Quieres que lo cuente yo? Nosotros nos conocimos en Sudáfrica. Yo soy de Londres y mi esposa de Sudáfrica. Yo estaba allí asistiendo a la boda de un amigo y mi esposa era la mejor amiga de la futura esposa, que fue quien sugirió que nos conociéramos. 7 suelen ser los encuentros hasta el compromiso, un vis a vis en el que no existe la mera intención de roce, solo palabras. A veces esos encuentros o siduj son preparados con esmero por las madres. Otras veces son los rabinos los que hacen de casamenteros. Pregunto muchas preguntas sobre cómo son, qué les gustan, qué están buscando, etcétera, etcétera. You know, de que cómo es la casa, que han crecido y todo eso. Después de saber todo eso, tengo una idea más o menos qué será bien. Y veo, a veces veo en la cara de la gente que, you know, este cara con este cara, este, you know, se va bien, you know. Y a veces tengo suerte. Yo he hecho más de 70 matrimonios, y de los 70, lo que sé, había tal vez 3 o 4 que han divorciado. Eso no está mal. Thank you.
El Bar Mitzvah marca el paso de la niñez a la adolescencia de los varones. A los 13 años, el joven es considerado adulto por la comunidad. Tiene obligaciones y es responsable de sus actos. Ante el muro, lee por primera vez la Torá. El varón es el guía espiritual de la familia y, como tal, solo él tiene la potestad para conceder el get o documento legal de divorcio. Sin ese papel, la mujer no puede volver a casarse. En Israel, el divorcio es también un asunto exclusivamente religioso. Los rabinos tienen la última palabra, aunque el matrimonio haya sido celebrado en otro país por la ley civil. Ana se adentró en el mundo jaredí para escribir un libro sobre las mujeres de esta comunidad, en el que desvela sus satisfacciones y también sus frustraciones. En algunos casos, que la mujer en el mundo jaredí no tiene la renuncia del marido, el marido no quiere divorciarse, porque si te divorcias tú puedes casarte con otra persona, y entonces en esos casos entonces sí que hay realmente problemas, porque entonces la mujer no puede formar otra familia, y si tiene hijos, sus hijos son considerados bastardos, que quiere decir que no se pueden casar con otros judíos, se tienen que casar con otro bastardo. La pureza familiar es considerada uno de los secretos del judaísmo. Son las normas que, de acuerdo con la Torá, regulan las relaciones de pareja. La mujer, cuando tiene la menstruación, está considerada que es una mujer impura. Y durante esa semana y una semana después, la mujer no puede tener contacto con el marido, incluso no lo puede tocar. Una vez han pasado esos 15 días, la mujer va a la mikve, que es el baño ritual, y después de ese baño ritual, la mujer puede tener relaciones sexuales con su marido. Te ayudan a que uno se prepare bien. Viene la señora, ¿cómo se llama? Balanit, y te ayuda. Después uno te va a sumergir. Y después sale con una... con una manera distinta, uno se siente distinto. Es muy especial que la mujer tiene su tiempo y ese tiempo está separada del marido y el marido no puede tocarla. Entonces el tiempo que son amigos y en el tiempo en que son novios y hay tiempo en que son hermanos. Hay muy pocos separaciones. Si es que viven así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ejemplo es muy simple. Si a un chico, por ejemplo, que le gusta comer algún dulce y a los padres no quieren que siga comiendo ese dulce, la forma de terminar con eso es muy simple. Trae una bolsa de esos mismos dulces que coma hasta que se aburra. Leyes de pureza que también regulan los tejidos con los que se fabrica su ropa. Si me pongo algo de lino, ¿sí? Y me pongo debajo una lana, tampoco está bien. O lino y encima lana, tampoco está bien. ¿Me entiende? No solo que estén trenzados, sino también uno encima del otro. Las estrictas normas que rigen esta comunidad, que van desde la manera de vestir o comer al comportamiento sexual, son un camino ordenado para algunos o una soga para otros. Salir de la comunidad jaredí es muy difícil, y mucho más si se es mujer. Pero Gali sintió un día que ya no podía más. No creía en ello y me dije, o me suicido o me rebelo. Tomó una pluma y un papel y escribió a su padre, que además es rabino de su comunidad. Palabras que le hubiera gustado decirle cara a cara, pero que no pudo. Era muy importante para mí decirle que le quiero mucho, que le admiro y que a pesar de que me he ido, no debe ver esto como su fracaso, porque imaginaba que lo iba a interpretar así, como su propio fracaso. Que reconozco y aprecio mucho que, a pesar de la presión de la comunidad, porque él tiene sobre sí un enorme peso, me acepte tal y como soy.
Con apenas 12 años empezó a cuestionarse el modo de vida jaredí. Vivir en un barrio que no era ultraortodoxo le ayudó a percibir otras formas de vida. Gali no había encontrado respuestas a sus numerosas inquietudes. La igualdad de hombres y mujeres. ¿Por qué las mujeres no pueden cantar ante los hombres? Todo lo referido a la vestimenta. La relación con la mujer como un objeto, no como una persona. ¿Por qué tiene que cubrirse? La relación con los árabes. Con los no judíos. Que si somos el pueblo escogido. Tanta gente que son inferiores a nosotros. Los homosexuales. No me parece correcto que si hay un Dios, Él espere que nosotros veamos el mundo de esta manera. Cuando tenía 14 años salí sin medias. A mi padre no le gustó y me dijo, no salgas sin medias. Después fue la manga corta. Fue paso a paso, no fue cosa de un día. Porque yo quería hacerlo así, despacio. De manera que a mis padres se les fuera haciendo más fácil. Aprovechó su alistamiento en el ejército para huir y fue en busca de Hillel, una organización sin ánimo de lucro que ayuda a integrarse a la sociedad a los chicos que abandonan la comunidad ultraortodoxa. Los voluntarios de esta organización se convierten en sus tutores, su sombra, el bastón que les guía y en el que se apoyan ante cualquier duda o problema. Porque la mayoría de los jóvenes que salen son repudiados por su familia y se encuentran de repente solos ante un mundo desconocido. Muchas veces no saben cosas muy básicas. No saben relacionarse con mujeres, por ejemplo, los varones. No saben ir al banco, no saben comprarse ropa. Los escaparates de Mea Shearim están llenos de sombreros, gorros y pañuelos que las mujeres utilizan de acuerdo a la comunidad a la que pertenecen. Cuando se casan, tienen que cubrir su cabello. También pueden hacerlo con una peluca, todas artificiales y generalmente con el mismo corte. Otras incluso cubren con el pañuelo su cabeza rapada. Las niñas desde temprana edad imitan la forma de vestir de sus madres. Cubrimos nuestros codos, nuestras rodillas. Nos ponemos ropa que no sea entallada, que no se vea el cuello. Bueno, no el cuello, el escote. Y cuando te casas, te cubres la cabeza. Este no es mi pelo, es una peluca lo que llevo ahora. Los hombres también van uniformados. Debajo de sus camisas, una camiseta de cuatro puntas de las que cuelgan una especie de flecos, los tzitziot, que simbolizan el nombre de Dios y recuerdan los mandamientos. Los gorros de los hombres también son su tarjeta de presentación, todos de color oscuro, pero unos de ala ancha, otros más chatos, de estilo cordobés, muchos de los cuales se fabrican en España. Incluso este sombrero que yo tengo acá, si este botoncito está puesto para un lado, pertenece a un grupito determinado. Si yo lo cambio para el otro lado, pertenece a otro grupito. Vienen de acuerdo a donde vinieron. Cada uno trae sus costumbres del lugar donde vino. Como decir que es como una orquesta sinfónica, que hay muchos instrumentos, pero todos tocan la misma melodía. Nati y Yair tienen diferente procedencia. Uno es askenazí, el otro sefardí. Dos grandes grupos dentro del judaísmo. Los askenazíes son los judíos procedentes de Europa del Este y los sefardíes de España, Portugal, pero sobre todo norte de África y países árabes. Ellos bromean con sus diferencias que generalmente se limitan a la manera de rezar, pero que llegan también a sus alimentos. Como Lea, muchos ultraortodoxos adoptan niños especiales, como ella les llama.
El hecho de tener familias tan numerosas no es para ellos ningún impedimento. La cosa más bonita de las familias haredí en general es que antes de mirar si una familia es muy grande, miran el amor, la voluntad de hacer feliz a la otra persona, hacer el bien a estos niños. La adopción entre estas familias es algo que les produce una gran satisfacción y es también un fin para el que están en este mundo. Lea y José han pensado mucho sobre el futuro de sus hijos. ¿Qué pasaría cuando por enfermedad o fallecimiento no pudieran hacerse cargo de ellos? El problema que me duele siempre y a dónde y cómo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Nos tenemos muy enlazados con los hijos nuestros, con los nietos. Entonces, me interesa que sean parte de la familia para que no los dejen solos. ¿Entiendes? Es interés, pero porque si es que van a ir a esas casas, ellos están acostumbrados a estar completamente resguardados, ¿sí? Y de repente tirarlos a un lugar así, que puede ser el mejor lugar del mundo, les va a ser muy difícil. Creced y multiplicaos. Las palabras del Génesis son seguidas al pie de la letra por la población jaredí, que maneja con soltura los numerosos cochecitos de bebé que proliferan por el barrio. Cuando una mujer ve a otra mujer, lo primero que le pregunta es ¿cuántos hijos tienes? No le pregunta ¿tienes hijos? Frente a los no religiosos, que cada vez tienen menos hijos, para la mujer jaredí el objetivo es tener una gran familia. Más que un deseo personal, para ellos es la voluntad de Dios y un gran milagro. No tener descendencia se contempla aquí más como una tragedia social que un drama personal, ya que en el mundo jaredí lo más importante es la comunidad. Ella puede sentirse estigmatizada, que no tiene mucho en común con sus amigas que han tenido la suerte de tenerlos. Pero hay muchas maneras, muchas organizaciones que ayudan a las mujeres para tener niños. Un montón de intervenciones médicas que pueden utilizarse para tener hijos. Y sobre todo, creemos en el poder de la oración. En Mea Shearim las casas tenían solo una altura, ahora todas tienen dos, y porque sus ya desgastados cimientos no soportan más carga. Los barrios se hacen pequeños, y los hombres de negro, como les conocen, al otro lado de sus muros, avanzan y cada vez transforman más barriadas de la ciudad. Shema Israel. En Jerusalén, donde habita también una importante población palestina, los ortodoxos constituyen ya la cuarta parte de la población total. Muchos no religiosos han optado por trasladarse a Tel Aviv. Sus prohibiciones y reglas se imponen y algunos temen que Israel pueda convertirse en un estado teocrático. Tenemos que recordar el tema de la religión en el Estado, el carácter democrático de Israel. El papel de la mujer en la esfera pública no es menos importante que los asuntos entre nosotros y los palestinos. No es menos importante que los problemas económicos o la crisis. Somos judíos, no sionistas, se lee a la entrada de la casa del rabino Hirsch. Un letrero que vemos también por algunas paredes de las empedradas callejuelas de Mea Shearim. En territorio jaredí hay muchos que rechazan el Estado de Israel. La idea sionista viene a decir al pueblo judío: ya estuviste demasiado tiempo en la diáspora después de la destrucción del templo. Ahora, vosotros sois otro pueblo. No tenéis que estar bajo los gobiernos de los gentiles. Nosotros os haremos un país. Vamos a romper todas las tradiciones del pueblo judío, la creencia en un solo Dios, la creencia en la Torá,
la observancia de las leyes de la Torá y el cumplimiento de los mandamientos. Pertenece a la quinta generación que habita aquí, amigo personal del fallecido presidente palestino Yasser Arafat, de quien no duda que fue envenenado y a quien conoció cuando era solo un niño por la amistad que le unía también con su padre, como líder del movimiento Naturei Karta o Guardianes de la Ciudad en arameo. Está en contra de que los jaredín participen en la política de Israel, rechaza las ayudas gubernamentales y tiene su propia solución al problema palestino. Nosotros pensamos que lo justo y correcto es devolver toda Palestina a los palestinos. Y ellos gobernarán sobre toda esta tierra. No las fronteras del 67. Nosotros queremos las fronteras del 47. En realidad, ellos son los dueños legítimos y nosotros tenemos que seguir en la diáspora por orden divina. Mientras Dios no nos redima y no nos traiga al Mesías, estamos obligados a estar en la diáspora. Los hombres pasan casi todo el día con sus ojos fijos en los textos sagrados. Su total dedicación a la Torá les impide trabajar y llevar a cabo otras obligaciones. De las militares ahora es más difícil librarse. La Corte Suprema ha derogado la ley Tal, que les eximía de su cumplimiento desde 1948. Un privilegio criticado por el resto de la población, que pasa obligatoriamente 3 años de mili. Su vida, consagrada al rezo, hace que todo lo demás recaiga sobre la mujer. El poco dinero que entra en casa lo suele traer la esposa. Reciben también aportaciones del Estado y, sobre todo, grandes ayudas de la comunidad jaredí en el extranjero, la más importante, la de Estados Unidos. Yo trabajo. Soy logopeda. Me gradué en educación especial y me especialicé. Tengo mi titulación y una gran familia que compagino con mi trabajo. Lea trabaja en su casa con niños discapacitados. Solo recibe una pequeña cantidad de dinero. Sus creencias religiosas le impiden aceptar más. También atiende con mimo a Nati Yair. Nati protesta a su madre por el dolor de cabeza que le causa su hermano. Lea apenas tiene tiempo, pero está muy satisfecha con su papel dentro de la comunidad. La mujer es la parte más fundamental de la vida judía, porque por la mujer pasa el judaísmo. ¿Entiendes? Si la mujer es judía, los hijos son judíos. Incluso que el padre no sea judío. Las mujeres salen a trabajar y quieren que sus maridos no trabajen. Ellas están de acuerdo en que ellas tienen que trabajar dentro de casa y fuera de casa, porque para ellos es un tesoro tener un marido que estudia la Torá todo el día. No todo el día, toda su vida. Porque es mi futuro espiritual, mi marido. Porque yo, se supone que yo tengo que trabajar, hacer lo que se pueda aquí para que él salga a estudiar, pero mi futuro espiritual es lo que él haga. Él trabaja para nosotros por la parte espiritual. La línea 55 recorre los barrios próximos a Mea Shearim. Los asientos delanteros los ocupan los hombres, mientras que en los de la parte de atrás se sientan las mujeres. Separación de género que los jaredín aprenden desde muy pequeños, pero que intimida al otro sector de la sociedad. Algunas mujeres han denunciado haber recibido insultos y coacciones al negarse a ocupar la parte trasera de estos autobuses. Este es un buen ejemplo de cómo ha intentado el sector ultraortodoxo imponer sus valores en la conducta de toda la población de Israel. Y me alegra poder decir que gracias a nuestra batalla legal y política contra los autobuses segregados, la Corte Suprema ha regulado que esas líneas segregadas no son constitucionales. La segregación de sexos está presente en este instituto jaredí,
fundado por Adina, hija del rabino Yusef Obaida, máxima autoridad de los rabinos sefardíes. Estas chicas cumplen el sueño que ella no pudo realizar porque sus padres se negaron a que estudiara. Ahora intenta que los religiosos se integren a la vida laboral y acabar con la pobreza que predomina en sus barrios, así como las críticas de la otra parte de la sociedad que les acusa de querer vivir del cuento. Su disciplina y capacidad de memorizar les convierten en alumnos aventajados. Una veintena de chicas fueron las primeras que ocuparon las aulas, cuando el centro era solo para mujeres. Hoy en día hay 3.000 hombres y 4.000 mujeres. Las chicas tienen la ventaja de que en los colegios estudian otras materias aparte de religión. Lo que pasa es que este contexto no es compatible con su mundo. Tanto en la manera de hablar como de pensar, valores, no solo vestimenta, y por consiguiente la facilidad para las chicas es mayor solo en cuanto a los contenidos de los estudios. Pero tenemos rabinos aquí que les ayudan a adaptarse y comprender el punto de vista sobre el mundo global. En la escuela, Nati y Yair también aprenden un oficio y cobran un pequeño sueldo. Apenas faltan unas horas para que comience el Shabbat. Los dos hermanos esperan impacientes su vuelta a casa, donde todo está preparado para celebrar ese día. Nati y Yair son parte de los 250 chicos y chicas que se encuentran aquí y de los que nosotros nos preocupamos de capacitarlos. Aquí realizan diferentes tipos de trabajos, de empaque en nuestra lavandería industrial. El objetivo es prepararlos para una vida laboral fuera. En casa de Lea ya huele a comida, el horno encendido, el pan trenzado, la sopa hirviendo. Un día de ajetreo hasta que el sol se oculta. El sábado es un día de la familia, es el día de poner atención a los niños y escucharlos, porque la semana nadie tiene tiempo. Los dos hermanos disfrutan las horas previas al Shabbat, inmersos en su mundo jaredí. Acaba la semana. Para cuando se escucha el pito ese, ¿sí? Está cada uno ya en su casa, tiene que estar listo, todo tiene que estar listo para que ya soltamos todo. Si que tenemos algo en la mitad, como quedó, quedó. Lo que quedó, quedó. En Shabbat no debe funcionar ningún aparato eléctrico. Lea pone en marcha las luces que van con batería. Esto es una cadena. Uno nace, se va y vuelve. Hay otros mundos. Aquí estamos dando una vuelta solamente. Y mi cola, mi juba, si es ruana.